Pues entendemos el vino como un producto eh, del que se puede disfrutar de una forma diferente, no como un producto acabado, sino como un producto en el que se pueden hacer cosas. Al igual que podemos hacer con una gamba roja muchas cosas, pues entendemos que el vino, no todo vale y cada vino tiene sus propiedades y en función de sus propiedades, así haremos con él, pero hacemos de todo, desde engrasar un vino hasta alinearlo, eh, cambiar las temperaturas, servir un vino en una ostra para ganar salinidad, yo creo que hay un montón de cosas por hacer, al no haberse tocado este mundo en 50 años, todo, todo está por hacer. Con sentido, claro, no todo vale, ni hay que hacer un discurso loco. Se trata de hacer cosas en las que la creatividad y el sentido común tengan su, su, su eje. Bueno, pues lo que hemos hecho hoy ha sido coger un vino de Borgoña joven, en el que sobre todo tiene presencia las frutas rojas, eh, es un vino con poco cuerpo, le echamos unas gotas de un aceite de pepitas de uva, entonces cuando te lo bebes... La sensación es mucho más suntuosa, la sensación casi es la de un vino que ha tenido mucha más barrica, que es mucho más viejo, tiene mucho más cuerpo, y además la grasa es un conductor del sabor. Con lo cual, lo que hace es envolver todo lo que tiene el vino. Y si además hablamos en el caso de un, de un aceite como el de las pepitas de uva, que apenas tiene sabor, no estás cambiando el sabor de la, del vino, estás cambiando la textura y la percepción.